Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Bienvenidos a estas dos horas cargadas de bonita y buena energía, como siempre aquí, con este programa que está hecho y dedicado para ustedes. Gracias por compartir con nosotros. Ahí veíamos a nuestro compañero Jaime Toro, que nos estaba enseñando cómo en el lenguaje de señas se dice ¿cómo te llamas? Mi nombre es Juanpa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Estas señas hoy sí me parecen que tienen un poquito de complejidad. Un gradito de dificultad, sí, es cierto. ¿Era cómo? No, así. Ah, ahora sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Manuela. Manuela, ¿y tu seña sería cuál? Mi seña, la seña, ojo con este dato, no me la puede poner, ni lo puedo poner yo ni tú, sino solamente una persona sorda. ¿Verdad? Y yo ya la tengo. ¿Cuál y es? Y mi seña es esta, porque pues ahora porque tengo la capul, pero siempre he tenido el cabello así, entonces mi seña es esta. ¿Viste que la de Jaime era así? Ajá. La mía es esta. Pero le cuento que mañana la seña es un apodo, sí, precisamente para que podamos entender en el lenguaje de ellos. Entonces, solo ellos lo pueden poner. Pero mañana vamos a tener la oportunidad que quizás de pronto te den tu seña. Genial. Eso va a ser muy bonito porque qué alegría poder compartir y ser parte del mundo de ellos y ellos del de nosotros. Así es. O sea, todos unidos y aprendiendo este lenguaje que permite cada vez más la inclusión. Manu, hoy tengo el reto. Ay, ¿qué? ¿Cuál? Pille pues esto. Te voy a hacer reír sin contarte un chiste. Te voy a hacer sonreír sin contarte un chiste. Mírame fijamente. ¿Pero quién es el que te tiene que reír? ¿Yo o...? Usted se va a reír, tiene que tener paciencia. Ah, ok, está bien. Vea, míreme fijamente. Míreme a los ojos. Mire mis labios. Es que mire mis labios. Miren, y hoy y este reto lo voy a hacer con los televidentes. A ver, vea, si en televidentes, mi reto hoy va a ser darles una sonrisa. Y usted va a decir, no, ¿a que este no me hace reír? Y yo digo, ¿a que sí los hago sonreír? Ustedes van a ver mi rostro, mis ojos. Luego va a mirar mi boca y los voy a hacer sonreír. Les apuesto a que se rieron, porque no hay nada más contagioso que una sonrisa. Es real. De y verdad. Qué rico contagiarnos, o sea, cuando alguien llega, sonríe, le cambia a uno el ambiente, le cambia a uno el pensamiento. Sí, a veces tenemos como esa tristeza que la siente uno aquí como en la boca del estómago y qué rico que alguien llegue y te regale esa sonrisa, esa mirada con alegría y que te cambie por unos segundos ese chip de tristeza que pronto tienes. Así que hoy en Mi Parque, tu casa, con mucha alegría y mucho entusiasmo, les vamos a contar qué vamos a tener porque como siempre está un programa cargado de muchos profesionales, de emprendedores, de todo un poquito como siempre. Así es, de todo un poquito. Ustedes dirán, ¿por qué no tenemos entonces nuestro arreglo floral hoy aquí en la mesa acompañándonos? Uno, porque ya lo dimos, eran los anturios que no se nos murió. El anturio que no se murió, se lo llevó una de nuestras televidentes, pero hoy vamos a tener con Zuli. Sí, señor. Esos temas que tanto nos encantan y son esos... Técnica de fijación de cinta. Técnica de fijación de cinta. Sí. No le voy a contar más porque es ella la que nos va a contar porque yo tampoco sé de qué se trata. No, muy bien. Muy bien, ella nos va a contar precisamente cómo armar un bonito florero, pero que nuestras flores queden bien organizadas, queden estáticas, porque muchas veces quedan como chorreaditas y uno dice, ay, pero ¿por qué a ella les queda tan bonita? Listo, les tenemos la técnica y el tipcito para hoy. Perfecto, también tendremos meditación para solucionar los momentos de crisis. Esa palabra crisis, uno ya de una la relaciona con cosas malas, con tragedia, con que algo bueno no está pasando. Entonces, ¿cómo podemos meditar para que eso que pinta tan grave? Además, que Juanpa, yo sí le quiero preguntar a ella es, ¿cómo un momento de crisis uno va a pensar en una meditación? Exactamente, porque uno no piensa nada, uno solo quiere salir de ese problema pero, y el estrés, exacto, y los entonces, pensamientos y todo es tan abrumador que uno no piensa en eso. También vamos a tener hecho en Medellín unas coronas de mar, una emprendedora hermosa, apasionada. Uno habla con ella y tiene la mejor energía, entonces nos va a explicar precisamente cómo hace su emprendimiento, va a
realizar una de estas coronas acá, cuáles están en tendencia y por supuesto apoyo de compra local hecho en Medellín. Así es, y no puede faltar nuestra receta. Hoy tendremos repostería saludable, cómo hacer que esos postrecitos, esas delicias dulces caigan mejor al organismo con alimentos más sanos y evitar así los trastornos alimenticios. Se te está cayendo el pelo. Se me está cayendo el pelo. ¿A usted le dio COVID? No. ¿No? O sea, no le dio COVID. Hasta hoy es pasado invicto. Pero ¿notas que tengo algo? Sí, tenés como un huequito por allí. Pero venga, vamos a hablar hoy precisamente de la caída del cabello con una profesional sobre este tema, porque ha pasado, pues mi mamá pasó por el tema de COVID y ella ha presentado pues que tiene ciertos huequitos. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese tema porque no solamente le está pasando a doña Jenny, sino que muchas personas ya con su proceso de recuperación pues está pasando por esa etapa. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede prevenir? ¿Qué se...? Nada, soluciones y herramientas los que tenemos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Así es, y como siempre, 268-6030, para que ustedes sean parte de este programa, para que compartamos, para que ustedes pregunten, para que ustedes saluden, para que ustedes también nos den tips. Mejor dicho, esto lo construimos juntos. Así es, entonces nos vamos con una cápsula de bienestar. La mentora Diana Caro nos va a hablar de cómo elevar, aumentar nuestra riqueza. ¿Sabías que la riqueza no solamente es dinero? Si tú realmente quieres tener el dinero en tu vida, es muy importante que hagas estos tres tips. Primero, agradece todo el dinero que llega a tu realidad. Empieza a decirle gracias por hacer parte de mi vida. La gratitud es esa energía que permite expandir tu campo para que el dinero diga, yo quiero hacer parte de la vida de esa persona. Segundo, siempre paga con amor. Cada vez que entregues un pago, un dinero a alguien o algún servicio o compres algo, siempre manifiesta la intención que este dinero se expanda en el campo de esa otra persona, se expanda en su vida, permita sembrar felicidad en la vida de las personas. Y tip número 3, siempre, siempre, siempre mantente en una vibración alta, porque al dinero le gusta la buena vida, al dinero le gusta sentir el amor, sentir la alegría, sentir la pasión, y solo cuando te ubicas en una vibración alta, el dinero dice, entro a esa vida o entro a esa casa o a esa familia a través de la frecuencia alta del amor. Así que si pones en práctica estos 3 tips, estoy segura que en tu realidad la riqueza se expande. Te acompaño a que sigas viviendo la riqueza infinita en tu vida. Uy, ¿cómo llamar la riqueza? Muy bien, ahí teníamos esa cápsula de bienestar. Aquí en Mi Parque, Tu Casa, llegó el momento de hablar con una mujer hermosa, apasionada por las flores. Ella es Zuly Peláez. Zuly, bienvenida nuevamente a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos allá en la casa. Muy buenos días a todos aquí en el set de grabación. ¿Cómo están? Qué rico poder saludarlos en el día de hoy y llenarlos de mucho color. Bueno, muy bien, Zuly. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Porque ella siempre nos trae esas técnicas y esos tips para que nosotros podamos en la casa llenarnos de vida a través de las plantas y de las flores. Hoy vamos a aprender una técnica que se llama técnica de fijación con cinta. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener un recipiente cuando tenemos un jarrón de cristal o transparente, como en este caso, y no podemos usar espuma floral, pues porque ahí no se va a ver tan bonita como se vería, claro, pues en un recipiente que esté cubierto. Pero no sabemos cómo organizarlo, pues porque no tenemos la técnica de espiral para poder hacer un bouquet o atado de flores. Entonces vamos a usar cinta normal, cinta transparente, okay, pues cinta adhesiva. Necesitamos tijeras, unas tijeras normales y pues las tijeras de floristería, que es las que siempre, perfecto, vamos a necesitar. Y vamos a tener hoy... Vamos a tener acá, tengo clavellinas. Mírenme esto, voy a poner una que esté muy abierta. Tengo clavellina. Hermosas. Tengo esta que se llama Lisianthus. 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 Muy linda. Que es conocida como la rosa oriental. Tenemos acá rosas. Sí. Que esta sí la conocemos todos muy bien. Esos son delfinios azules. Me encanta, no los conocí. Pues no sabía el nombre, delfinios azules. Delfinios azules. Y tenemos green ball. Green ball. Green ball. Muy bien. ¿Este color es natural o es...? Ese color es natural.
Los delfinios pueden crecer hasta 2 metros de altura. Es una flor súper, súper bella. Viene en color blanco, este azul, como morado, como lila. Es una flor súper bonita. Listo. Manos a la obra porque quiero aprender. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Tenemos la cinta. Y lo que vamos a hacer acá, yo medio lo voy a voltear un poquito acá para que lo vean. No tiene absolutamente nada, pero yo lo que voy a hacer es una especie de rejilla con la cinta. Entonces, yo corto, pego, mido. Voy a hacerla con esta que de pronto creo que se nos va a ver mejor para que lo puedan ver allá en la casa. Pero la idea es que sea con la transparente, ¿cierto? La idea es que sea con la transparente para que no se note mucho. Sí. Yo voy a ir cortando, ¿cierto? Y voy a ir haciendo como una especie de rejilla. Ya les voy a mostrar como la primera parte. No sé si ahí, dame un momento, voy a ponerle de nuevo acá esta para que se vea mejor. Ahí vamos en la primera parte. Ahí quietecita, muy bien. Listo. Listo. Voy a terminar. Voy a hacerle acá horizontal y vertical. Horizontales y verticales, okay. Porque quiero generar el efecto de rejilla, es decir, que me debe cruzar. Perfecto. Y yo debo ir dejando como una especie de espacios, no es cubrir del todo, sino poder dejar una serie de espacios por donde el tallo de la flor, aquí ven. Por donde el tallo de la flor, ya les voy a mostrar bien para que no... A esta no me dio. ¿Sabes qué? Nunca había visto esto. Vamos a dejarlo aquí. Ahí se los dejo. No la he terminado. Sí ven que me van quedando como unos espacios. Sí. Y esos espacios nos permiten ahorita ingresar las... Y esos espacios nos van a permitir ahora, ahí ya terminé. Okay. Entonces, esta rejilla lo que me permite es que cuando yo vaya poniendo tallos, ella se vaya fijando y no se me empiece a ir la flor para todos los lados. Okay. Entonces, en este caso, ¿cierto? Yo lo que hago es que mido, voy a hacer corte, mido a qué altura la quiero dejar. Estas son ideales, esta técnica es ideal para esos recipientes, no como este caso que es un recipiente de cuello largo, sino para este tipo de recipientes que son de un cuello mucho más corto y yo simplemente voy poniendo. Ok. Vuelvo y mido, que trato de que me queden como del mismo... La misma técnica, que las hojitas no queden en el agua. La misma técnica, limpio, para que no me quede en el agua, no me quede absolutamente nada. Y yo simplemente voy organizando y ya voy jugando como con los espacios. Esa combinación del morado con el rojo se ve divino. Súper bonita, esta combinación se ve muy linda. Ahí y yo simplemente voy, y esto también me asegura que el tallo siempre quede en el agua. Entonces, cuando yo voy organizando, porque muchas veces cuando no tenemos bien la técnica de cómo organizar, ¿cierto?, las flores en el jarrón, van quedando flores incluso por fuera del agua. Yo el mismo espacio, voy a ponerla ahí, en este mismo espacio metí 2 tallos. Y entonces, seguiste. Y sigo organizando. ¿Qué es lo importante? Que yo sepa cómo jugar. Vamos a limpiar esta, porque si no me va a quedar, la muevo un poquito para que medio me abra, corto. Y por aquí mismo, por donde tenía el delfinio, la voy a acomodar. Y yo voy, ya lo que voy haciendo es... Armando según lo que a mí mejor pues me vaya pareciendo, que se va viendo más bonito. Pero con esto yo voy a asegurar que la flor no se me va a mover, no se me va a ir para otro lado, no voy a perder. Sí, claro, porque uno le pasa es que le mandan las flores y uno empieza a jugar con eso y uno pues cuando tiene el jarrón normalito de la casa, empieza a jugar con ellos y empiezan a quedar todas como para todos los lados. Y uno llega, lo mueve, lo pasa de un punto a otro y se volvieron a chorrear todas, entonces el arreglo que uno intentó hacer no queda. O no me quedan a veces a las mismas alturas. Ok. Entonces se ve como si fuera un arreglo muy desprolijo, muy desorganizado y pues qué rico que podamos aprender, claro, a organizarlo de una manera que me permita no solo jugar con mi creatividad, sino que me ayude a ver algo como con mayor estructura. Sí.
Yo voy a seguir por acá poniendo. Ya sabemos que siempre el corte lo hacemos en diagonal. No, ¿por qué en diagonal? Les explicaba la otra vez, porque de esa forma la flor va a tomar agua mucho mejor que si hacemos el corte en forma horizontal. Sí, estamos viendo estas flores, pues que nunca las habías traído aquí a mi parque, tu casa. ¿Cuál sería el cuidado de esas? Porque las veo muy, muy delicaditas. Son muy delicadas. Sí. Son flores muy delicadas. Realmente es exactamente lo mismo. Voy a mostrarles, por ejemplo, de este Lisianthus. El Lisianthus es una flor que, mira, viene tres flores por un solo tallo. Sí. Pero entonces, esta, por ejemplo, que está acá, todavía no ha terminado de abrir. Cuando ella termine de abrir, se va a ver de esta manera. Ok. El mismo cuidado, cambio de agua cada 2 o cada 3 días, limpiamos, no dejamos que nos queden hojas en ningún momento. ¿Sí? en el jarrón o en el agua, para que el agua no se descomponga tan rápido. Listo. Y la otra es el delfinio. Divina. Que en este caso, pues lo trajimos de este color. Tiene un tallo, lo voy a dejar ahí para que lo vean bien, que el tallo es perforadito, no sé sí. cómo decirlo. No es un tallo normal como el de la rosa. Es más liso. Es mucho más, sí. Entonces esta te va a tomar mucho más agua y es un tallo bastante fuerte, bastante robusto. Cuando ella va abriendo, acá vemos que aquí está como un poquito cerrada, ella va a terminar de abrir, pero cuando va abriendo va quedando así y los petalitos, las hojitas van cayendo. ¡Ay, qué hermosura! Doña Piedad, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Hola, Manuela, ¿cómo estás? Feliz de escucharla, la verdad que me emociona mucho recibir su llamada, ¿cómo está? Muy bien, aquí viendo este programa tan lindo y viendo esas flores tan hermosas. Cierto que son espectaculares, a uno las flores como que le cambia la energía, uno las ve y la terapia de solo armar el florero, ay, cierto que eso es súper emocionante. Es delicioso y ver esos colores tan lindos, esas que parecen rosas moradas, están divinas. Espectaculares. Doña Piedad, ¿le quiere contar o le quiere decir algo o preguntarle algo a Zuli? Le quería preguntar algo a doña Zuli. ¿Qué es bueno para cuando uno arma un ramo echarle al agua para que dure más la flor? Listo, doña Piedad, entonces ya le va a responder. Zuli, gracias por su llamada, muy pendiente del programa porque hoy tenemos, como decimos, papa y yuca, así que no se lo vaya a perder. Un abrazo gigante. Zuli, ¿qué le podemos decir? Bueno, Piedad, yo no recomiendo mucho echarle nada al agua. Sí. Mi mayor recomendación es cambiar el agua cada 2 o cada 3 días. Sin embargo, también creo en el truco de las abuelas, ¿cierto? Que es darle, permitir que esa agua se haga un poquito más alcalina, es decir, que no pierda los nutrientes. Sí. Porque a medida que va pasando el tiempo, el agua va descomponiéndose. Entonces, a veces recomiendan ponerle bicarbonato. Vamos a quitar un poquito de acá. Ponerle bicarbonato al agua. Ponerle un poquito de límpido, sí. Que eso lo que hace es que el proceso de descomposición del agua sea un poco más lento. Pero ¿por qué yo recomiendo, y te lo recomiendo a ti, Piedad, y a todas las personas que están allá viéndome, cambien el agua cada 2 días? ¿Por qué? Porque esta sigue siendo un ser vivo, maravilloso, que sigue abriéndose, que sigue avanzando. Entonces, qué rico, así como a nosotros nos gusta tomar agüita fresca, a veces pongámosle agüita con hielo cuando los días estén muy de mucho, mucho calor. Qué rico poder hacer eso también con ellas. Pero para que te dure más tiempo la flor, no tanto. Es para que el proceso de descomposición del agua sea mucho más lento. Listo, perfecto. Zuli, también me has enseñado que el agua, pues, que no sea de la llave, sino que si se puede hacer con filtro, también eso como otro tipcito que me has enseñado. Sí, que el agüita esté muy fresca. Si yo tengo, pues no tengo opción de agua con filtro, pues tengo el agua de la llave, entonces sí. Yo lo que hago es que le pongo agüita fresca, le pongo hielo y la dejo, y van a ver la reacción de la flor, es como automática, pues como que se activa otra vez. Estoy viendo que ya pues está cogiendo forma como tal, ¿la cinta después se quita o se deja? No, la cinta la dejamos ahí y la cambiamos, Entonces, okay. Yo lo que, cuando pasa eso, por ejemplo, para el cambio del agua,
agua, sí. Volvemos y desmontamos cinta, volvemos y lavamos el jarrón, porque no hago nada así, sí, cambio claro. el agua y no lavo el jarrón. Eso es como, como comer con los dientes sin lavar y los dientes todos sucios. Claro. No, lavamos muy bien el jarrón, ponemos otra vez agüita fría, agüita fresca y volvemos y ponemos cinta. Y lo que hacemos es que la cinta sea un poquito más... donde se pega, que hacerlo más finito para que no se vaya a notar. Exacto. Aquí pues aquí me tocó porque no me no, podía... No, y la intención era que vieran que realmente se hace así. Zuly, antes de irnos a un corte, pues vas a seguir acá armándola porque ya después nuestra mesa necesita ver esas hermosas flores. Aquí va a quedar. Zuly, ¿cuáles son las redes sociales, la invitación a conectarse con las flores, conectarse con hacer esos arreglos? Porque siempre la invitación es a que usted tenga esa terapia con la naturaleza. La mejor forma de desconectarse en estos días de estrés en medio de una ciudad es tener plantas o flores en la casa. Sí. Eso te va a llenar siempre de energía positiva. Entonces los invito a que compremos flores, aprendamos de ellas, sigamos disfrutando de lo que la naturaleza nos regala. Mis redes sociales son Rosa Púrpura Taller Floral en Instagram y en Facebook. Y mi número de WhatsApp es 310-364-3295. Muy bien, Zuly, gracias. Y la invitación, por último, a seguir conectándonos con las flores, a que ellas realmente sí hacen magia en nosotros y que no solamente las flores, sino las plantas, de cuidarlas, de consentirlas, cambian muchas veces esa sensación de tristeza o de miedos cuando tenemos en la casa y llegamos aburridos. Conectarse ese ratico con eso seguro les va a ayudar, ¿cierto? Conectarse y desconectarse de la cotidianidad. No saben la terapia tan chévere que es hacer esto. Ay, Zuly, muchas gracias. Yo esto no lo veo como un trabajo, lo veo más bien como, ay, qué rico. Qué delicia poder trabajar así. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál es el Instagram? Rosa Púrpura Taller Floral. Muy bien, Zuly Peláez, muchas gracias por siempre enseñarnos esos tips. Seguro yo lo voy a hacer en mi casa porque yo soy amante a esto, así que me consta. Fin de semana será la terapia para hacerlo. Zuly, muchas gracias. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Ahorita lo verán, ya terminado. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa y, por supuesto, regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Hecho en Medellín, llega a Mi Parque, Tu Casa, y ustedes empezarán como a preguntarse, pues bueno, ¿y Juanpa qué tiene pues en la cabeza? ¿Por qué se lo puso? Pues sí, ¿por qué no hacerlo? Hoy quise adornar mi cabeza con esta espectacularidad de... Vea, ustedes ya enseguida van a ver de qué se trata porque tenemos una emprendedora calidosísima, Natalia Mejía, la Tatana, que hace estas cositas que, obvio, yo no tengo ni la menor idea cómo llamarlas. Tiara. ¿Una tiara? Tiara. Una tiara. Ahí ven, es que esto realmente no es para mí, pero aquí como que la goma me fue inevitable. Es que es tan bonito y con tanto detalle que como uno no cogerlo, tocarlo, probárselo todo. Vean la que yo tengo en este momento, que es un chismecito que les voy a contar por acá. No ha salido al mercado. Acá tenemos la primicia de este espectáculo. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Manu, ¿y tú cómo vas? Súper bien. ¿Contenta? Feliz como siempre. Muy bien, qué bueno poder hablar de compra local, hecho en Medellín. Como un emprendimiento a uno le cambia totalmente la vida de un momento a otro, porque ella no era como que, bueno, entonces voy a emprender, voy a hacerlo de esta manera. No, simplemente se fue surgiendo y gracias al arte que ella tiene en sus manitos, pues empezó a diseñar esas diademas, tiaras, coronas. Yo la llamaría cositas. Las cositas. Cositas para la cabeza. Las cositas para la cabeza, muy sí, bien. Sí. Entonces cuéntanos un poquito dónde sale este emprendimiento y hoy nos vas a mostrar, porque así como ella empezó, también podemos nosotros empezar. Emprender en casa y o hacerlo simplemente porque tengamos una fiesta este fin de semana. Ella trae precisamente una diadema que nos va a enseñar, diadema de flores, para aprender.
aprender a hacerla. Claro que sí, no, todo empezó porque teníamos una despedida de soltera y todas, pues, la moda eran las flores, entonces que las flores, que las flores. Y una amiga dijo, no, hagamos algo diferente. Yo, denme en plata. Entonces me fui, compré, me encontré unas conchas y dije, pues algo me voy a inventar con esto. Empecé, hice mis coronitas. Y yo como que las veía bonitas, pero pues no dije nada. Cuando ya llegó la despedida de soltera, todo el mundo era como, ¿qué es esto? Y yo, sí, es tan bonito. No, ¿qué es esto tan divino? Pues resulta que nos fuimos para la despedida de soltera en San Andrés, de una amiga que se llama Andrea Gudelo, que muchas la conocen. Entonces, mandarlas para el alma. De mandarlas para el alma, ella las publicó y, Dios mío, fue un boom. Todo el mundo me decía, ¿dónde la compro? Y ella como que, Tatana, te voy a poner a vender coronas. Y yo, bueno, menos mal, o sea, estaba sin trabajo, con mi hijo chiquitico, y yo dije como que, bueno, pues empecemos, empecemos. Desde ese momento yo no he parado. Ay, gracias a Dios, qué bendición. Genial, Nati, ¿y de dónde sale el nombre de la Tatana? La Tatana sale porque yo soy la hermana de Tatán Mejía. Ajá. Y pues todo el mundo era como, sí, la hermana de Tatán, y un día... ¿Este Tatana? J Balvin fue el que... Teníamos dos amigas, se llamaban Natalia Mejía. Ajá. Y él dijo como que, ¿cuál de las dos le pongo a Natalia Mejía? Sí, aquí pasa lo mismo con Tatán, Vanessa. Sí, la hermana de Tatán. Entonces, dejémosla la Tatana. Literal, me quedé la Tatana para todas mis amigas. Ya nadie me conoce como Bautizada. Natalia. Muy bien, entonces, Tatana, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué nos vas a enseñar? Pues les voy a enseñar... Ahora sigue muy de moda la Catrina. Sí. Entonces, pues es un disfraz muy fácil y muy bonito, pues que les quiero enseñar a hacer porque le sirve a cualquiera. O sea, como que es un desembale muy fácil. Perfecto. Entonces les voy a enseñar a hacer Catrina con florcitas. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Vean, necesitamos una balaca o diadema, como le digan. Sí. Un pedacito de trapo, esto es pañolense. Listo. Pero, pues, si usted tiene un trapito, hasta con cartulina, pues si no tiene... ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Yo simplemente puse mi balaquita aquí encima, le tomé la formita y la corté con un poquito más por encimita, pues para que tenga como un soporte para poner las flores. Listo. Cierto. Y tenemos las flores. Y ya tenemos las flores, pues yo simplemente compré variedad de flores, ya a gusto de cada una. Esto es lo que sale de las mismas flores, que son las hojitas. Que nos sirven también, sí, para decorar. Sí, que nos sirve, todo lo utilizamos y los palitos, ¿cierto? Bueno, entonces comenzamos. Sí, comencemos, claro que sí. Claro que sí. Pistolita de silicona, todos pueden tener, o si no, esa silicona líquida también les sirve. Listo, perfecto. Me gusta porque ella lo dice como, usted no se complique. Sí, no se complique, o sea, siempre sé yo. Pues, una seca más rápida que la otra, pero todas sirven para lo mismo. Esta es más práctica porque seca de una, entonces pues no hay que esperar a que se seque, porque entonces le cae uno la flor. Entonces, pues con esta. Entonces ahí tenemos ya la diadema. En el trapito. Sí. Y lo que hacemos es que en la formita ahí, para que lo muestres, mira, esta cámara te va a observar acá, para que veas cómo quedó pegado en este momento. Y acá lo que yo hice fue que le hice unos cortes para que esto le dé la vuelta. Y pues le dé como soporte. Y no se le pierda como la forma, la horma. No, es que en realidad es como para que le dé soporte, más fuerza, porque pues las flores son más pesadas, entonces pues se le puede dañar. Perfecto. Cierto. Entonces ya acá lo que vamos a hacer es que le agregamos acá silicona. En las pestañitas. Las pestañitas, gracias, no encontraba la palabra. Eso es. Y la que no sepamos, no la inventamos. Eso. Tatana. Y Juan Pablo, no te alcanzas a imaginar. Lo mejor, gracias. El mejor ayudante de todos. Entonces volteamos cada pestañita. Eso, cada pestañita la vamos volteando. Y ahí sí no se suelta porque no se suelta. No, ahí ya no se va a soltar. Ya si usted ve que se está soltando, le echa más silicona por acá y listo. Pues. Tatana, cierto que las flores pues son artificiales y es mejor pues para que duren el tiempo y se puedan reutilizar muchas veces. Listo, después de este punto, ¿qué hacemos? Ya acá lo que yo hago es que tomo las hojitas de las flores. Sí. Cierto, y pego una en el centro y me voy yendo hacia los lados. Diferentes o gustos. ¿Y las estás pegando por el lado que es? Sí, le echo por la parte de atrás. Sí. Para que cuando yo ponga me quede. Ya le entendí el soporte que ella hablaba. Uh-huh.
Esto es sí, para poder claro, pegar. Y acá, y que nos quede por este lado, porque si lo ponemos por este lado se nos va a ver feo. Ok, claro, muy bien. Esto lo tapa. Pues, listo. La que línea, sabe, sabe. Claro, línea telefónica 604-268-6030 para que ustedes se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, si la quieren felicitar, si le quieren preguntar estas hermosuras cuánto vale, pues esa es compra local hecho en Medellín y por supuesto aquí en Telemedellín los estamos apoyando a todos los emprendedores. Y si usted tiene emprendimiento, no duden en escribirnos miparquetucasa@telemedellin.tv. Y aquí vea, hojita tras hojita, y eso ya va adquiriendo una forma donde hasta uno podría decir, yo la dejo así solo con esas hojitas. Sería ¿entiendes? Hermosa. Tatana, cuéntame. Mientras que vas armando esto, también estamos viendo en esta mesa unas espectacularidades de coronas, precisamente de mar. ¿Esto cómo te lo piden? O sea, las personas, ¿para qué lo utilizan? Entonces, hago una primera compra y ¿cómo lo puedo volver a utilizar? Juanpa, te ves divino, mi vida. O sea, no te preocupes, pues mira, que te ves hermoso. Ahora en octubre se mueven demasiado, porque ¿sí? pues se quieren disfrazar de sirenas, pero en todo el año lo que más me lo piden es para los paseos, que tienen claro, pues, una ida a la playa, entonces se la ponen, quedan divinas. ¿Aquí? Para tomarse fotos, sí, para tomarse fotos. Ven, yo te digo. Y Manu, con el peinado que tiene hoy, vea, le queda divino. Le queda espectacular. Quedamos como toda una sirena. Soy una sirena. Eres una sirena. Despedidas de soltera es lo que más vendo. Entonces le compran como a la novia esta y las acompañantes se compran más como la que tiene Juanpa, para que ella tenga pues más protagonismo. ¿Qué tal, Manu? No, ¿cómo la sientes? No se siente, no es pesada, no es, porque exacto, uno cuando la porque coge, uno piensa dice, como que es demasiado delicada, no es pesada. Se o puede sea, mojar. Ay, lo mejor, se porque uno mojar, entonces en la piscina, en el mar y todo, no, listo, perfecto. Bueno, ¿aquí cómo vamos? Ya, vamos terminando aquí. Vamos terminando de pegar una, hojitas. Hojitas. Entonces, ya acá lo que yo hago es que tomo como una flor de centro, la más linda o la más grande. Más llamativa, sí, la que mejor dicho. Sí, porque esa es la del la centro. Que sea pues, el centro de atención. El centro de atención, exactamente. Ay, está divino. Y ya la pongo aquí en el céntrico, ¿cierto? Y ya cojo como por parejas de más grande a más pequeña. Observando pues como una armonía. ¿Saben una qué? Simetría. A mí me encantaría un plan de esto. Con las amigas, un cafecito, otra cosita que uno pueda tomar. Y armar empezar sus a armar diademas, sus diademas exacto, para la fiesta, la reunión, todo, nada más. La evolución del costurero. Sí, pues la sería evolución del costurero. Un costurero evolucionado y sería un excelente plan porque esto, pues, de que puede servir a quienes lo hagan, también puede ser un regalo. O sea, yo ya me estoy imaginando, por ejemplo, a mi pequeña con una de esas diademas. No, no ¿y sabes qué más si uno se la hace? La cosita tan hermosa. No. Es más, esta te la regalo. ¡Ay, se qué alegría! Ella. ¡Qué alegría, Tatana! Ah, sí. Se la llevas y queda divina. Entonces, acá ya vamos terminando. De la más grande a la más pequeña. Igual tú la puedes hacer del color que quieras. Yo muchas veces lo que hago es que las hago y después las pinto listo, con aerosol dorado. Perfecto. Entonces, y queda una Catrina súper, súper bonita. ¡Qué hermosura! Tatana, cuéntame. El tema de emprender ha sido un gran reto a través de estos años porque nos decías, pues llegó un momento donde, bueno, estoy sin trabajo, tengo a mi bebé, ¿qué voy a hacer? Y actualmente, ¿cómo ha evolucionado ese emprendimiento? ¿Cómo has crecido? Porque también es saber la parte contable, hay que llevar el domicilio, hay que recibir y hay que mover el Instagram. Ese reto, pero ese aprendizaje tan bonito que ha sido el tema de emprender. Pues es que también, como a muchos nos toca hacer todo, yo en realidad hago todo. Mi hermana en temporada alta viene y me ayuda, pues que es octubre, pero el resto ¿sí? yo soy la encargada de atender las redes, de vender, de despachar, de empacar, de fabricar, o sea, yo hago todo. Ser mamá. Ser mamá, aparte de todo, yo me, o sea, me ojo, lato pues, a las 5 y me acuesto a las 11. Muy bien. Pero ahí me pero feliz, feliz, contenta, estás no, bien. Yo amo mi trabajo. Perfecto. O sea, y Tatana, ¿qué sueña? ¿Cuál es el siguiente paso con esto? ¿Cómo te visualizas a futuro con este emprendimiento? Yo mi sueño, abrir mi propio local donde yo pueda exhibir todas mis coronas, pues, todos los estilos que tengo, porque en realidad en las redes uno puede publicar sí sus cositas, pero ay, cuando pero una cosa pero que es la gente que la ¿sí gente listo? Vaya no se pruebe, un detallito, sí, conozca, una, claro, una esa cosa, relación de tú sí, a tú no y una cosa es
ver las cosas por las páginas y otra cosa es tener las manos. A mí la gente me dice, yo la veía linda, pero en realidad tres veces más linda. Además, porque es que hay que observar cada detalle que está en las coronas, porque es que uno las ve y uno dice, listo, el conjunto se ve muy lindo, pero este cada detalle que ustedes están viendo acá es espectacular, o sea, el trabajo. Es el trabajo. Muy bien. Sí, es que para hacer una corona de estas me demoró 2 días. Una corona, o sea, yo hago en secuencia, sí, pero ellas tienen varios procesos de secado para que no se dañen, para que no se quiebren, para que se puedan mojar, entonces el proceso es todo el trabajo de sí, eso. Sí, es todo el trabajo, de verdad. Entonces ya para terminar, cogemos pues como lo que le sobra a las maticas, a las florecitas, y las vamos a meter entre mata, hoja y flor y flor, perdón, ¿cierto? Cada vez poniendo más detalles, claro, más adornos que van a hacer que esta diadema sea llamativa, colorida, espectacular. Y todo esto sale de las mismas hojitas, o sea, no tienes todo que comprar nada. Todo se aprovecha. Sí, todo se aprovecha. Se reorganizó, lo que hizo fue darle otra distribución a las hojitas, en vez de ponerlas en un florerito como vendrían originalmente. Tatiana las desbarató, pero las agrupó ya ahora en una diademita hermoso, de esta manera. Hermosa. Entre flor y flor, eso es lo que vamos a hacer, es que le vamos... Y esto se seca súper rápido. Ya, o sea, ya la puedes usar. Ya quedó lista. Le pongo una cosita y ya, esta y quedó lista. Muy bien, pero como yo ya tengo mi corona, necesitamos a otra modelo. Yeka. Por favor, entras a plano. Yeka, la modelo, por favor, entramos a la modelo. Yeka, entra, coordinadora de piso. Venga. Nuestra coordinadora de piso, por nuestra favor. Nuestra conejilla de indias. Nuestra modelo improvisada. La modelo muy bien. Linda, te vamos a quitar linda. Esa diadema tan espectacular que tienes en este momento. Por otra más espectacular todavía. ¡Ay, hermosa! Mira, por favor. Eso, perfecto. Y ya eso con un maquillaje queda increíble. Ahora para Halloween, qué pero bien. Pero mírenme pues la cámara. A ver, Yeka, dame más. Yeka, danos pues más. Eso. Dame. Que se sienta. ¡Qué hermosura! Vean qué bonita. Y esto fue en menos de 10 minutos que armó esta corona, que ahora pues, como ya nos decía, para el Halloween, para disfrazarse de Katrina. Divina, hermosa. Divina. Gracias, Yeki. Lúcela. Oiga, y eso que nosotros la interrumpíamos con preguntas claro. y demás, pero miren la rapidez y como Tatiana tiene todo tan claro que la armó. No, ya uno hace eso casi que con los ojos cerrados, o sea, son tantas que salen una semana que... Muy bien, ahora exponos un poquito la variedad que tienes. O sea, tienes este tipo de diadema, tienes estas, sí. tienes las de allí, ¿cuál es la diferencia entre estas? ¿Cuáles las opciones que tienen? Dale. Pues mira, las opciones están, esta que es en balaquita, sí, ¿cierto? Sí. Tengo otras que no la traje, que es más como en diadema. Ok. Pues más como este tipo, ¿cierto? Sí. Esta sale hoy. Y ya la que tenía bomba, que es esta tiara, que es la que más se mueve, porque pues de verdad, ellas se acomodan a cualquier tipo de cabeza. Igual, tengo más de 80 referencias. Ah, no. O sea, en el color que tú quieras. Sí, apenas acá. Sí. O sea, traje como los pedidos de esta semana, pero en realidad tengo demasiadas referencias. Ay, no. Qué felicidad. Tatiana, ¿qué ha significado esto para ti? Esto en tu vida, ¿tú cómo lo resumirías? No, de verdad que para mí esto es todo. Yo, de verdad, yo me levanto feliz y yo digo, o sea, nada más rico cuando uno se puede levantar a hacer lo que quiere. A veces la gente me dice como que, ¿seguís trabajando? Y sigo feliz, o sea, de verdad, yo soy feliz poder estar en mi casa trabajando y también que llega mi hijo y yo lo puedo recibir, listo, estuve con él, lo acosté y siga trabajando, o sea, yo soy feliz. Es más, yo tengo mi taller en la parte de abajo de mi casa, en un cuarto útil. Sí. Ahí lo organicé y es hermoso y ahí trabajo. Todo bien, pero todo es de todo creatividad, vamos a decir, de organizarse, de emprender, de salir adelante. Redes sociales, número de contacto, invítalos a que te sigan, aprovecha esa oportunidad. Bueno, me pueden seguir en @latatana. Sí. Y el teléfono es 320-766-9843. Ahí yo les respondo, les vendo lo que quieran y les sigo los caprichos, que mira, yo no quiero este, quiero con en blanco, todos los que quieran, yo les sigo, les ayudo. Tatiana, y respóndame pues esta. Sí, ¿cuál? ¿Hay mensaje para otros emprendedores, algo que desde tu experiencia tú les puedas decir a los que no se han animado? Sí se puede, o sea, de verdad que simplemente encuentre qué le gusta hacer a usted y en qué es bueno, o sea, yo sabía que yo era buena en manualidades, dije, tengo que encontrar algo y buscar algo diferente, no es copiar
sino que tratar de sacar productos nuevos sí se puede. O sea, emprender sí se puede. Ay, Tatiana, gracias. A ti, gracias por emprender, gracias por creer, por crear esas hermosuras, por ponernos más bellas siempre a todas las mujeres y hacer que esa ocasión sea lo mejor. Tatiana, de verdad, de todo corazón, que te vaya muy bien. Los televidentes de Mi Parque Tu Casa son supremamente amorosos, seguramente te van a seguir, te van a comprar. Gracias por pertenecer a esta familia de emprendedores y aquí las puertas abiertas siempre. Ojo pues con la... Oh, quería ver qué se sentía. No pesa, si tú ves, no pesa. No pesa. Me siento como Tritón. Bueno, está bien. ¿Tritón? O Tritona. Tritón. O por ahí dicen que Bob Esponja, pero no, porque no, yo quería sentir. Tatiana, un abrazo gigante. Gracias, bendiciones, con todo el amor del mundo. Ahí estoy para atenderlos. Me encanta, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa y por supuesto regresamos con más porque hay mucha tela para cortar aquí en Telemedellín con Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Sí aprendí. Buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Ahí seguimos aprendiendo con más de Mi Parque Tu Casa. Llegó el momento de cocinar, pero hablar de cocina saludable. ¿Por qué hablamos de cocina saludable? ¿Qué es lo que tiene esto diferente a, más allá del tema de un frito, de una grasa, sino que definitivamente estemos hablando de bienestar y de conciencia para nuestro cuerpo? Bienvenida Isabel Escobar, repostera, una mujer que tiene, Juan Pablo, yo le acabo de decir, ¡ay, tú eres la de un balance! ¡Claro! Tú no sabes el espectáculo de emprendimiento y de creaciones que ella está haciendo y también a través de las redes sociales, cómo está informando tanto de tener un balance en la vida. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Una mujer hermosa. Espectacular. ¿Estás viendo la piel? Genial, Isa. Divina. Qué alegría tenerte aquí con nosotros y yo estoy pues como a la expectativa porque repostería saludable, porque uno siempre tiende a asociar los postres con azúcar, con harinas y muchas cosas que uno dice. Eso como que de pronto uno que quiere como que dejar de ser así. ¿Qué es esa panza, Juan Pablo? Para pasar a ser como más así o tener bonito, una mejor digestión sí. Y demás. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Y qué nos tienes para hoy, Isa? Hoy vamos a hacer una receta muy fácil para darnos cuenta de que no nos tenemos que complicar con la cocina. Muchas veces decimos, yo no sé cocinar, no tengo ni idea, no tengo los ingredientes, pero en realidad cocinar es unas puertas y conocer lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo es una cosa muy bacana para conocernos a nosotros mismos. Yo empecé a cocinar porque pasé por varios problemas de alimentación y para mí, en vez de correrle a la comida, dije, me tengo que enfrentar a ella y por eso decidí aprender a cocinar. ¿Nos puedes contar un poquito qué proceso viviste? Sí. Que es algo que haces también y de alguna forma lo que queremos hacer es que muchas personas se vean como en ese espejo y no se sientan solas, que a todas pasamos por situaciones y cuando hablamos de referente a la alimentación, en algún momento nos enfrentamos al estoy subida de peso, es que estoy muy delgada y no llegamos a ese punto medio de un balance. Exacto, yo en algún punto cuando cumplí 15 llegué a esa época de montes en unos tacones, póngase un vestido, en una sociedad que es pesada, que hay tantos estereotipos y yo sentía que yo no encajaba en ese estereotipo. Sí. Y tratando de encajar, de verme como creía que uno se tenía que ver, llegué al otro extremo y pasé por anorexia, por bulimia, temas que yo había visto que para mí eran tabú, yo no tenía ni idea de eso. Y quedaban allá, lejos. Exacto. Esa es ella la que le pasa. Esa ¿no? es de la película, sí. En el estudio que uno ve, pero nunca dije, me va a pasar a mí. Y, por ejemplo, a mis papás, nunca, a un papá nunca le dicen, esto es lo que tú tienes que hacer cuando tu hijo está pasando por un trastorno de alimentación. Sí. Entonces fue una situación muy pesada porque era afrontarme algo que yo no tenía ni idea qué era, ni cómo salir de eso, ni
mira, esto es lo que tienes que hacer, absolutamente no. Entonces es darle conciencia a los trastornos mentales de que son reales y que sí se puede hablar de ellos y salir también de una qué forma bonito muy esto dice, y gracias sí. por compartirnos tu experiencia, porque encontramos que para muchos, sea por kilitos de menos o kilitos de más, siempre el peso va a influir de alguna manera sí. la sociedad y muchas otras cosas, pero tú lo has podido superar y fuera de eso, pues también estás con tu profesión enseñando también a otros para que esto se pueda me gusta, y ella hoy nos trae una opción para comer saludable, comer rico. ¿Qué nos vas a preparar? Vamos a preparar una tortica en microondas, porque muchas veces la gente me dice, ahorita la Tatiana me dijo, a mí no me suben las tortas. Bueno, ahí está la solución. Cuando uno quiere hacer una tortica en un minuto en el microondas. Perfecto. Deliciosa. Me gusta. Vamos a conocer primero los ingredientes. Van a aparecer en pantalla en ese momento para que ustedes le tomen una foto o lo escriban rápidamente, porque está muy sencillo, pero sobre todo va a ser rico. Menciona, por favor, los ingredientes que vamos a manejar el día de hoy. Bueno, vamos a tener banano, sí. harina de avena, que es sí. básicamente avena molida, sí. huevo, panela o algún endulzante que les guste, canela, polvo de hornear y cacao en polvo. Sí. Perfecto, ahí ya tenemos los ingredientes, Juanpa. ¿Qué Así tal? Es. Una torta con esto. Facilísimo, facilísimo. Ingredientes que también pueden estar muy a la mano en nuestra casa. ¿Y por dónde se empieza, Isa? Por dónde se empieza. Tenemos nuestro banano. Sí. Inclusive les quería dar un tip, que muchas veces compramos los bananos y se nos dañan. Ay, sí, eso pasa tanto. Se ponen negros se y ya ponen negros y uno malucos. Dice, ¿qué hago con eso? Entonces yo simplemente los pelo, los congelo y yo funciona también. Perfecto. Y ya y los se puedes usa usar batido en batidos, eso. En panes de banano, pues en tortas. Se dio cuenta que estaba negrito. Exacto. Entonces, ¿sí? es una forma muy fácil. Lo vamos a agregar a un recipiente. Yo aquí ya lo bien, tengo. Bananito, endulzante natural. Endulzante natural. Perfecto. Le ponemos un huevo. Muy bien. Muy bien. Bueno, huevito. Hay que confesarlo y hay que entender que pues el clima de Medellín es un clima sabroso, Así variante. Es. Aquí ya bastante variante. Aquí ya empiezan a caer unas goticas que nos van a obligar a que nos reacomodemos, pero ustedes no se preocupen. Eso porque hace, vamos, sí, eso hace parte del directo. De aquí estamos recibiendo la lluviecita, estamos preparando, cocinando, pero de eso se trata. Entonces vamos a hacer, vamos a ir con un video que es precisamente donde nos van a hablar también de la nutrición. Es de la nutricionista Natalia Roberts, que nos invita a cómo alimentar y que esto se vea reflejado en nuestra piel. Así que ya volvemos con esta lluvia tan sabrosa que tenemos en este momento, con el clima de Medellín. ¡No se vayan a despegar! La nutrición de nuestro cuerpo es uno de los temas más importantes de la salud. Por eso hoy Natalia Rodríguez nos explica la importancia que debemos tener con el cuidado de la piel y otros órganos del cuerpo. Cuando hablamos de la nutrición de la piel, estamos hablando de la necesidad, primero, de hidratación, y eso es fundamental para cualquier área de nuestra piel, cabello, uñas, mucosas, lo que se ve y lo que no se ve. Lo otro muy importante es el aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes, sobre todo para el cabello y las uñas, que me preguntas puntualmente. El cabello también tiene unos ciclos de intoxicación y desintoxicación. Y ahora pues está de moda hablar, o en tendencia, hablar de la intoxicación por metales pesados, y nuestro cabello también la sufre. Por eso es necesario también no solamente lavar con agua y un buen champú, sino también hidratar y procurar también desintoxicar nuestro cabello de metales pesados, y para eso pues ahora ya hay, digamos, unas cosas muy avanzadas, y cada vez el estilismo se está encargando de formarse también en eso. Pero internamente nuestras uñas y todo lo que son nuestras mucosas también pueden sufrir intoxicación, también pueden sufrir resequedad, y es por eso muy importante qué tipo de vitaminas, minerales, antioxidantes y cuánta agua le estamos dando. Entonces yo, para resumir, digamos, como el tema, hablaría de hidratación número uno, que sirve para todo, para toda la piel, el cabello, las uñas, mucosas, sus mucosas, lo que se ve y lo que no se ve. Segundo, el aporte de vitaminas y minerales. ¿Cuáles específicamente? Vitamina E,
que es súper importante para el fortalecimiento, para la antioxidación de la piel, para la remoción, digamos en esa etapa de desintoxicación, la vitamina D hace una remoción de radicales libres también, la biotina, que a nivel del cuero cabelludo nos brinda muchísimos nutrientes, y la vitamina D, que es básicamente esencial para toda la protección de la piel y del hueso, de cualquier parte. No debemos dejar pasar por alto el cuidado que hay que tener antes de ir a la cama. Por eso debemos cuestionarnos lo siguiente. ¿Cuántas horas estoy durmiendo al día? ¿Cómo es mi higiene antes de irme a acostar? ¿Qué es lo último que hago antes de acostarme? ¿Leo un libro, tengo una conversación agradable, o me acuesto brava, o me acuesto triste, o no duermo profundamente? Eso se va a ir viendo reflejado poco a poco en la piel, en el cabello, en las uñas y en toda nuestra nutrición. Hidratar el cuerpo con agua es de vital importancia para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Por eso es importante saber qué tanta agua se debe tomar y cómo se puede tomar. La hidratación básicamente consiste en la entrada de líquidos al cuerpo, ¿listo? Puede haber hidratación de muchas formas. Yo me puedo hidratar simplemente tomándome un litro de agua, o me puedo hidratar poniéndome un suerito, que está ahorita también en tendencia, o me puedo hidratar con una bebida isotónica, como un suerito tomado pues vía oral. Pero realmente la hidratación es un acto y es llevar líquidos a nuestro cuerpo. Deberíamos tomarnos técnicamente entre 1.5 a 2 litros de agua al día, pura. Si no soy capaz con el agua, lo que puedo hacer es mezclarla con limón, con naranja, con las cascas, pues partir la naranja en rodajas. Tengo muchos pacientes que no pueden con el agua sola, entonces partimos limón y naranja en cascos. A veces también nos funciona muy bien el pepino. Hacemos como una mezclita, le ponemos limón y en algunas ocasiones le podemos poner o té, pero infusiones de té fresco, pues realmente que venga en, puede ser de los que vienen en bolsita, pero que no tenga procesados ni conservantes, o le podemos poner hierbas, flor de Jamaica, menta, hierbabuena, y de esa manera cambiamos el sabor y nos hidratamos de una buena forma. El mensaje final es, amémonos. Creo que cuando nos amamos profundamente, somos capaces de mejorar nuestro entorno y de hacer que nuestro colectivo, sea femenino, masculino o mixto, tengan mejor salud y que obviamente todo a nuestro alrededor fluya mejor. Y normalmente hay que, o la recomendación que yo siempre le doy a mis pacientes es que busquemos adentro cuáles son esos pesos que tenemos, emocionales, mentales, taras mentales que no nos dejan tener una salud fluida, porque muchas veces, digamos, el sobrepeso, la obesidad, la enfermedad, los cánceres de cualquier tipo tienen todo que ver con el interior. Entonces empecemos a sanarnos de adentro hacia afuera, amándonos profundamente. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque Tu Casa, nos trasladamos para otro punto del canal Parque Telemedellín, porque la lluviecita pues nos estaba como aguando, pero aquí nada se puede anhelar. No hay flores sin lluvia. Así no hay flores sin lluvia. Perfecto. Y aquí nosotros continuamos con nuestra receta, con esta torta casera, saludable y nutritiva, y recordamos en qué pasos quedamos. Sí. Isa. Mezclamos básicamente nuestro banano machacado con el huevo. Eso es lo único que llevamos. Sí, llevamos, perfecto. Llevamos. Línea telefónica 604-268-6030. Si usted nos quiere llamar, nos quiere preguntar algo, es el momento de hacerlo. ¿Qué paso seguimos? Listo, ya tenemos nuestra mezclita, le vamos a agregar nuestra harina. En este caso yo voy a usar harina de avena, que muchas veces decimos, y eso es donde se compra y eso es donde sale. Es simplemente licuar avena. Así de sencillo. Las hojuelitas de avena. Las hojuelas de avena y queda un polvito. Eso es lo único que tienen que hacer, y es una opción un poco más saludable que la harina de trigo que conocemos en el mercado, pero muy fácil de hacer y súper económica. Perfecto. Genial ese tip, Isa. Vea. Es una opción muy fácil de reemplazar. No se imagina que eran hojuelitas que fueron ya previamente licuaditas. Así listo. Es. Le vamos a poner un poquitico de polvo de hornear para que la tortica no suba. Ese un poquitico es... aproximadamente la puntica de una cucharita. ¡Ay, mire no se tienen que complicar, lo agregamos.
o un poquito de sal para realzar sabores. Sí. Siempre en la repostería me gusta poner esa pizquita de sal para que le dé ese sabor adicional. A mí me encanta hacer eso, pero con las crispetas. Eso ya es mucho. Ah, si bueno, son de dulce, echarles también saladito y ahí va un contraste muy rico. Y si son dulceros y les gusta un poquito más de dulce, a mí me encanta usar panela en polvo. Es un endulzante un poco más saludable porque es azúcar no refinada. Ya ustedes dependen con lo que les gusta y lo agregamos al gusto. Al gusto, exacto. Depende de qué tan dulceros son porque ya teníamos el banano. Listo. Qué verdad que era la panela. A mí me encanta la panela. Es demasiado rica, sirve para todo. Mezclamos, mezclamos. Y aquí ya pueden ustedes jugar con lo que ustedes quieran, si lo quieren dejar así, si le quieren poner canela, esencia de vainilla. Ay, podemos ponerle canela. Ya te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer y vamos a hacer una cosa que se ve un poquito más complicada, pero en realidad es muy sencilla. Entonces aquí tenemos nuestra base, ya que ustedes pueden jugar como ustedes quieran. Sí. Lo que vamos a hacer es vamos a agregar la mitad de la mezcla a otro recipiente. Levante la mano el que se peleaba en la casa por el recipiente así untado. Claro. De la torta. Y el dedo, o sea, obligado. Y le vamos a poner un poquito de cocoa en polvo. Cocoa, listo. Lo agregamos y así vamos a tener como una mezclita de chocolate también. Entonces aquí podemos jugar con los sabores. Ya tenemos dos sabores entonces. Exacto. Y eso también va a jugar en la presentación. Claro, para mí la presentación lo es todo. La comida literalmente entra por los ojos y si uno se está comiendo algo lindo que uno hizo, que uno se tomó el tiempo de hacer, también uno lo va a disfrutar mucho más. Listo. Entonces ya tenemos nuestras dos mezclas. Las vamos a agregar a un recipiente, obviamente que se pueda meter al microondas. Perfecto. Y vamos a ir agregando un poquito hasta ya acabárnoslas. Muy bien. Yo así como está, me lo comería. Sí, así nomás. Ay. Sí. Ay, que tiene huevos, sí. Sí. Ah, pero es que el huevo ahí se le pierde. Exacto. Pues es que ahí está el banano que le da todo el saborcito, más la panela, y la cocoa. Y vamos mezclando. O sea, ya lo dejamos así, ya no vamos a mezclarlo para que le dé la textura de los dos. Exactamente. Ok, perfecto. Y ya le volvemos a poner este. Y eso va a quedar hermoso. Es una forma de sorprender a alguna persona sin complicarse. Total. Y ya cogemos con la puntica de un cuchillo un palillito y le hacemos así como para mezclarlo. Y eso va a dar un resultado súper bonito. Ya esto se mete al microondas por un minuto, si tienen horno. ¿Un minutico? Un minutico. Para mí el microondas es mi mejor amigo porque se pueden hacer millones de cosas con él. Y rápido, rapidísimo. ¿Qué? También se puede meter en la olla freidora. En la olla freidora también. Lo ponen por ahí a 180 grados, unos 5 o 6 minuticos, también lo tienen listo. Perfecto. Se puede hacer en muchas opciones. Entonces aquí hacemos un microondas, un minuto y tenemos ¡voilá! Nuestro resultado. Entonces miren lo lindo que se ve, se ve como una torta marmoleada. Y esponjadito. Vamos a ponerlo nuevamente aquí. Ahí, vean qué hermosura. Y esto se puede acompañar ya con lo que uno quiera. Entonces yo traje fresitas. Porque... Y lo bueno es que yo me lo puedo comer ahí mismo, ¿no? Esa es la idea, no se demora uno nada. Tienes que quitarle el molde, ponerlo en nuestro plato. Delicioso. Uno siempre dice, es que no tengo tiempo, no tengo cómo, estoy trabajando, estoy estudiando. Sí. Pero en realidad las cosas se pueden hacer muy rápidas, uno las puede adelantar y uno se los lleva para el colegio, para la universidad, para el trabajo. No, le ponemos un poquito de fruta. Un poquito de granola, que también me encanta, es una opción muy sana y muy rica y fácil de hacer también. Sí. Y ya uno tiene un postre, un snack, un desayuno saludable. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento del día? Ay, no, eso se ve tan rico. Se está viendo cómo se ve bonito. Aquí ya está listo, ¿cierto? Aquí ya está listo. Ya está listo, lo voy a coger por acá. A ver, sí, para que no se me vaya a regar absolutamente nada. El color de las fresas, qué delicia, un desayuno. Y si usted toma o come yogur griego por encima. Es una opción muy fácil porque ahí queda súper satisfecho porque la avena adicional tiene mucha fibra, entonces te ayuda a que quedes lleno durante el día. La fruta, el huevo tiene proteína, tiene grasa, estás comiendo una comida completa en un postre. No, no, completo. No.
Tomen el teléfono y marquen ya 604-268-6030 y compartamos qué les ha parecido esta preparación, qué les ha parecido esta receta, si tienen alguna pregunta para Isabel y, o si simplemente nos quieren dejar el saludito. Ahí está nuestra línea. Yo no 604-268-6030. Yo no entiendo por qué mis compañeros Joey, Duber, todos en el máster, les encanta poncharme cuando yo me estoy salpicando la comida a los invitados. Delicioso. Si así sabe rico, les digo que esto debe estar espectacular. Así es. ¿Qué es un balance para ti? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué has creado con esto? Para mí, el nombre nació porque yo me di cuenta de que muchas veces nos preguntaban o nos preguntan, ¿para ti qué es ser saludable? Y para todo el mundo ser saludable es diferente. Y eso es algo que me cuestiono mucho yo, porque yo siempre quería, y me comparaba y yo decía, es que yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella. Y yo me daba cuenta de que eso a mí no me hacía bien. Entonces, lo que te puede hacer a ti muy saludable, a mí me puede hacer muy mal. De acuerdo. Entonces, es darse cuenta de que para lo que es saludable para mí es ser balanceado. O sea, y para todo el mundo un balance es diferente. Entonces, es ir encontrando lo que me hace bien a mí y no compararnos. Eso es algo muy importante, porque si queremos ser como la otra persona y decir, ella es muy saludable, entonces yo quiero hacer lo que ella está haciendo, probablemente a mí no me haga bien, porque yo soy un mundo completamente diferente. Mundos, universos totalmente distintos. Y ya que hablas, Isa, de encontrar uno cómo te encuentra a ti en las redes y cómo puede seguirse nutriendo de todos esos tips, de esas recetas, porque aquí vimos que no solo fue una preparación, también fue una historia de vida y un cambio de pensamiento y de muchas cosas que conllevan a esto. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? En redes me encuentran como @esunbalance, es para mí como mi vida. Yo, muchas veces me han preguntado, ¿tú eres tú en redes? Porque muchas veces uno sí ve imágenes distintas de personas y yo le digo, lo que ven ahí soy yo. Tal cual. Intento dar tal cual lo que hay, exactamente. Entonces, pero tienes dos Instagram. Sí, tengo es un balance, salió la repostería. Que okay. Tengo una repostería saludable que se llama Repostería Es un Balance, porque entiendo que mucha gente no quiere preparar de pronto cosas ya más elaboradas. Entonces yo dije, démosle a la gente la opción de comerse un postre delicioso en un cumpleaños, en una cena, en alguna ocasión especial, y que no tengan que hacerlo ellos mismos. Qué hermosura, muy bien. Tenemos llamada, claro, Juanpa. Claro que sí, Olga Barrientos de la América. Hola, Olguita, ¿cómo estás? Ay, no, a felicitarlos, Juan Pablo y Manuela, qué programazo el de hoy, qué recetas, qué cosas tan saludables, qué actividad, qué animación. No, me encanta toda la programación de Telemedellín en la mañana y en la tarde, pero es que hoy esta receta tan fácil sí me la voy a hacer ya, ¿ajá? Vea, pues, Olguita, vea, la ay, seguimos no, antojando. Se llama y todo. No puedo creer. Las seguimos, vea esas fresitas, vea esas esponjaditas. Yo en pijama, yo no sabía todo eso. Pero realmente, ay no, qué belleza. Me encanta. Y a nosotros todo. Nos encanta, ay, no, que no tú nos llames, que te guste, mira, nos encanta tu actitud. Estoy en pijama, pero vea, me he sentado toda la mañana en los programas de Telemedicina. No la hemos dejado que se bañe. El de antes, el de antes, todo, la misa, todo. Entonces no me he bañado siquiera. Olga, felicitaciones. Gracias. Porque realmente hemos aprendido qué lección de lo saludable, como por la hidratación de la piel, lo de la tatana también, su emprendimiento. Y espere que hay más, A ustedes. La bañada le va a tocar para más tarde. Un besito. Tan excelente, y a ustedes, excelentes presentadores. Gloria. Todos, Olga. Toda la mañana, no me he bañado. Olga, no me has dejado decirte ningún piropo. Olga, picos, abrazos para vos. Gracias por tu llamada. No te hemos dejado bañar precisamente porque eso está muy bueno aquí en mi parque, tu casa. Un besito para vos. Si ves que es muy bueno. Nuevamente las redes sociales. @esunbalance. No, Isa, gracias. Muchas gracias a ustedes. Agradecidos de verdad por haber compartido este momento tan
bacano contigo. No, y yo feliz de estar aquí. Muy bien, puertas abiertas. Cuando quiera otra receta, claro, fácil de decir, aquí está mi parque, tu casa. Una pequeña pausa y regresamos con más, porque si a usted pasó por el tema del COVID, se le está cayendo. Juan Pablo, no, Juan Pablo, comparta. No, hágame el favor. Si a usted le interesa lo de la caída del cabello y eso, ya volvemos con más aquí en mi parque, tu casa. Juan Pablo, venga, 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 comparta conmigo. Deje de ser así. No, venga. Eje. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y continuamos en Mi Parque, Tu Casa con más temas que seguro, así como le pasó a Olguita, si usted no se ha bañado, no va a poder ingresar a bañarse ni a cocinar, porque esto cada vez se pone mejor. Vamos a hablar entonces con nuestra invitada, Lorena Arenas. Así es, para que hablemos de un tema que nos concierne tanto a hombres y mujeres. Y pues si bien Lorena es una experta del alisado, pues también es experta como para que hablemos de la caída del cabello. Esa es una mujer apasionada por el cabello, por la fibra capilar, cómo ayudar a otras mujeres, cómo ayudar también a los hombres, cómo tener ese autocuidado y no dejar solamente en la rutina del champú, el rinse. Y chao, eso chao. Fue todo. Lorena, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien, feliz de cada día poder compartir con todos ustedes, sobre todo este tema que siempre digo, el cabello es un cuidado como el de la piel. La polémica de hoy en día es la caída del cabello. Sí. Y más después de este año 2020 de pandemia, con el COVID, que es una de las cosas que más nos ha dejado esta infección. Sí. Entonces, hoy estoy aquí para decirles cuáles son las causas y sobre todo cómo irlo remediando. Muchas de las personas dicen, le echan la culpa a lo último que se hicieron. Sí. A la parte cosmética y nosotras las mujeres. Llámese tintura, champú, sí, lo que sea todo, que me apliqué, todo. Ahí fue que cayó. Sí, realmente esos procesos que nos encanta a todas las mujeres porque... Dígame, sí. Manuela, que ha estado de todos los colores y todo. Yo presente, así es. Pero realmente esto sí puede, digamos, maltratar el cabello, puede reventarlo. Pero cuando hablamos de una caída del cabello profunda, es más por parte interna, porque o nos estamos alimentando mal, estamos haciendo dietas extremas, estamos con fiebres altas, con procesos de enfermedades severas, quimios, tú mismo ya lo viviste. Sí. El estreñimiento, que mucha gente cuando le digo el estreñimiento hace caída de cabello, ¿qué? Dice... ¿Qué? Aquí sí me quedo yo también. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo se relaciona entonces, eso? A ver, hay unas fases normales que tiene el proceso del cabello y es la anágena, catágena y telógena. Uh-huh. Es el crecimiento, después llega un tiempo de reposo y luego empieza como una mudada, empieza a caer el cabello. ¿Qué pasa, digamos, con esta enfermedad del COVID-19? Las personas que estuvieron en UCI con medicamentos muy fuertes, esto hace que el cabello se debilite y empiece a haber una caída severa. Eso se llama afluvio telogénico, que es como que empieza, viene un crecimiento grande de cabello, pero también empieza una caída de cabello severa. Uh-huh. Esto puede tardar de 2 a 6 meses. Y cuando digo caída de cabello severa, también hace que el mismo estrés, porque uno de tanto hombre como mujer empieza a verse esa caída, o sea, que dejo pelo por toda parte, me lavo el cabello y me salen las manotadas de cabello, eso genera un estrés, ese estrés genera una depresión, eso también va haciendo un debilitamiento capilar. Okay. Se afecta más. Se afecta más. Aparte que es que el estrés que usted vive cuando tiene COVID, toda la tensión, todo el estrés que se vive y más las personas que estuvieron en UCI, en UCRI. Entonces, eso hace que también pues, no nos ayude con esto. Ya pasé por el proceso, ya estoy allí, ya qué puedo hacer, ya que nos estás diciendo, claro, nos vamos a enfrentar a esto, pero ¿y entonces qué hago ahí? Pero antes de que nos responda, tenemos una llamada. Así es, Carlos Cardona nos está llamando porque ha marcado 604-268-6030. Carlos, hola, ¿cómo estás? Para preguntarle a la doctora que a mí hace 30 años se me cayó el cabello, que si me puede volver a crecer. Eso podría volver a crecer. ¿Qué le podríamos decir, Lorena, a Carlos? No, la verdad, y es distinta la caída de los hombres, la caída de cabello de las mujeres.
A los hombres hay algo, y es que cuando muere el folículo piloso, que ahí es donde ya no hay crecimiento de cabello para nada, entonces ahí es donde empiezan a ver esas alopecias que se ven mucho en la parte de acá de encima, o empiezan como unas entradas, que muchas veces de eso también viene de alopecia androgenética y es tema de herencia. De herencia. Carlos, ¿todavía estás ahí? Entonces una peluca. Una peluca será. Carlos, no, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y yo creo que eso es lo más importante. O sea, pero yo tenía esa misma inquietud de Carlos, porque pues muchas partes de nuestro cuerpo se regeneran, o sea, uno se corta, cicatriza, las uñas, uno se las corta, vuelven y crecen, pero entonces con el pelo, si ya cayó, o sea, llórela. Lo que pasa es que si tú miras la misma piel, nosotros tenemos unos poritos, esos mismos poritos en muchas partes de nuestro cuerpo hay vellitos. En la cabeza, cuando ya se cierra ese folículo piloso, que ya es una muerte del folículo, o sea, ya no hay cómo sacar pelo, ya inmediatamente queda peladito. Entonces, hace 30 años ya no hay solución, pero digamos una persona que una alopecia androgenética hoy en día, un dermatólogo la puede empezar, digamos, a tratar para que sea más lejana esa caída de cabello tan fuerte, y digamos hoy en día la ciencia ha innovado mucho, entonces no solamente en tónicos y en champú, sino que hay, digamos, ya el tema del plasma, que hace un enriquecimiento de plaqueta donde ayuda a que este folículo piloso ya no genere solamente un pelito, sino que puedan salir 5 pelitos, y fuera de eso que haya buen fortalecimiento, porque el cabello es como la piel, también va envejeciendo, entonces lo que hace es que salga ese cabello aún más fuerte y no débil, porque una de las caídas de cabello también muy frecuentes son los cambios hormonales, que está la parte posparto, la menopausia, o sea, en resumen, la caída del cabello es por factores de depresión, de la parte hormonal, alimenticia, el estrés, todas esas las partes infecciosas de lo que estábamos hablando. Pero lo importante es, primero, cuidarse. El autocuidado es que, siempre he dicho, cojan el cabello y lávenlo como si fuera la prenda de vestir más adorada que tenemos. No, la prenda de vestir más linda, no la mete allá a la lavadora. Claro. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que cuando ustedes estén lavando el cabello, de una vez se masajeen y hagan una pequeña exfoliación. Esto va a hacer irrigación sanguínea. Esto va a ayudar a que exactamente todas estas glándulas sebáceas van a ayudar a que produzca cabello o pelo, se puede hacer cualquiera de las dos. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Y ya lo decíamos también, hay personas que en este momento ya están en su recuperación de COVID y que han pasado y han visto que una de las secuelas pues, fue la caída pues, del pelo. ¿Qué hago en ese punto? A ver, primero el tema de la alimentación. Importante, buena alimentación en vitamina B. ¿Dónde encontramos la vitamina B? Pescado, carnes. Todas estas personas, digamos, que están veganas, vegetarianas, sí. El insumo de proteína animal, digamos, es lo que más ayuda para a tener el hierro. Ah, okay. La falta de hierro hace que se nos caiga el cabello. Okay. Entonces es importante de verdad consumir muchos alimentos en hierro. Digamos, estas personas que no comen proteína animal, les ayuda la remolacha, las verduras, todo eso, alta cantidad de zinc, ayuda a que el organismo fortalezca pelo y uñas, que siempre va ligado. Listo, perfecto. ¿Qué más? Tomarse la vida con calma. Esto suena un poquitico difícil porque todos cargamos un estrés y un problema diferente, sí. Pero la verdad el estrés lo único que genera es más problemas más y sobre todo de salud. Y entonces la verdad es tomar vitaminas que ayuden a elevar todas estas defensas del cuerpo y eso va a ayudar también a fortalecer el cabello. Hay algo que hacían las abuelitas y recomendaban peinarse por la noche 100 veces. Sí, me acuerdo. La verdad, eso ayuda muchísimo. Todas las mujeres en la noche cepillen el cabello tranquilamente, que sientan como las cerdas del cepillo van ayudando, obviamente con cariño, eso va ayudando a lo que yo les decía, al tema de la estimulación del crecimiento del cabello, del Genial. Estímulo. ¿Qué hay en el mercado? O sea, dedíquense en el tiempo, o sea, quiéranse y es el tema de los tónicos, hay aceites naturales que ayudan, el aceite de romero,
ayudan también mucho al cuero cabelludo, se consiguen muchos aceites esenciales, es el furor también ahora. Sí, es cierto. Eso también ayuda, el aceite de lavanda. O sea, hay muchas cosas que también van a... Aplicado en el cráneo. Sí, entonces van a decir, ay, eso me va a engrasar el cabello. No es saturar, es coger solamente un poquito, hacen ese pequeño estímulo y hay champús, hay muchas cosas en el mercado que van ayudando a todo esto. Pero sobre todo, como les digo, es primero hacerse en un examen de cómo está la vitamina B12, la vitamina B9, que es la biotina. Todo eso lo producimos nosotros, pero también lo podemos consumir. El tema de la ingesta de hierro y vivir la vida como tranquilamente, porque sí tenemos unos cambios hormonales cuando estamos en posparto, cuando estamos entrando a la menopausia, cuando tenemos la regla, las mujeres hace esta caída, entonces como ponerle más atención en esa época. Vea, y si se nos cayó el pelo, pues ¿qué le vamos a hacer? Vea, si hay todo problema, tiene solución. Si no tiene solución, pues ¿para qué me estreso si no tiene solución? Total, así es, hay que cogerla con calma, como está diciendo Lore. ¿Cuáles son esas redes sociales, la línea de contacto, donde podemos saber más de tema? Además, porque es una mujer que es pues súper experta en esto, entonces seguramente pues aquí no podemos hablar de ciertos medicamentos o componentes o productos, porque sería algo comercial, pero ella es una persona que sabe mucho de eso. ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, estamos en Lorenalizados-Medellín, Lorenalizados-Bogotá o en los teléfonos 301-443-8588. Puedes conseguir una asesoría conmigo gratuita, donde ayudo a dar como unas guías de cómo ayudar a cuidarnos el cabello. Lorena, muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos esas pautas básicas, elementales, pero que tienen todo el sentido para uno tener un pelo saludable y un estilo de vida saludable, que todo influye. Todo influye. Todo es complemento. Lore, muchas gracias por estar acá. A ustedes. Un abrazo gigante. Por contar conmigo. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y por supuesto, entonces regresamos. ¿Hacemos la pausa o seguimos con más? Vamos. Ah, vamos para pausa. Y volvemos. Claro, listo. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bienvenidos, seguimos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y yo, ¿por qué estoy dando la bienvenida? Y luego del aguacero y esto que se viene, la receta. Ay, no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y qué tema sigue? ¿Cuáles son los invitados que tenemos que presentar? Manuel, ayúdame, por favor. No sé qué puedo hacer en estos momentos de crisis. ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos en un momento de crisis? Sí, no sé, ¿qué es? Espero. Vea, les vamos a confesar. Empezó a llover y todos como, ¿qué hay que hacer? Hay que rodar. O sea, tenemos todo un equipo acá afuera y éramos como que, Dios mío, nunca nos había pasado eso. Llega el momento de crisis y pensar en la meditación. Diana Delgado, psicóloga, por favor, explícanos cómo funciona eso, porque yo no era mi momento de meditar. Lo siento, pero fue el mejor ejemplo que nos pudo haber pasado hoy. Así es. Por supuesto, entonces no lo sentimos, sino que nos alegramos porque la vida siempre nos pone los elementos perfectos para que podamos aprender, crecer, avanzar y expandirnos. Entonces, eso es una crisis, son cambios que se producen en nuestro entorno y que buscan o que promueven nuestra transformación. Claro, cuando estamos hablando de personas, cuando no, estamos hablando de cambios que suceden en el entorno y generan una transformación en, digamos, en la configuración económica, política y demás. Pero cuando hablamos de personas, nos invitan a hacer una transformación personal, a ser distintos, a hacer las cosas de una manera distinta. Ahora, claro, cuando dicen meditar en momentos de crisis, lo primero que la gente dice es hacemos todo menos meditar, porque además hay un tema de qué es meditar. Juan Pablo, ¿qué es meditar? Pues meditar. Meditar es como concentrarme, tratar de concentrarme en algo que me pueda permitir desbloquear lo que me está bloqueando. Sí, súper. Entonces, Manu, ¿qué es meditar? A ver, para mí es como llegar a un punto de calma. Ajá, súper. Entonces me acordé de Buda.
Ay, de Budita, qué delicada, pobre Budita. Buda. Entonces, vean, meditar justamente tiene que ver con lograr aquietar la mente, porque la mente es como un mono, está todo el tiempo en movimiento, como un niño de 3 años que todo el tiempo se quiere mover, y ese es su estado natural. Entonces, lo que buscamos con la meditación es una herramienta que tiene distintas formas que las podemos, hay personas y escuelas dedicadas a enseñar herramientas de meditación, pero básicamente es una herramienta que busca aquietar la mente, que nos hagamos una pausa, y cuando logramos hacer eso, lo que pasa es que se abren nuevos canales de creatividad, de resolución de problemas desde la calma, desde ver nuevas oportunidades. Entonces, por eso es que la meditación se vuelve realmente un movilizador para la gestión de las crisis, porque si tú no te aquietas y sigues ahí en medio de la revolución, pues no encuentras soluciones fáciles y adecuadas además. Entonces, claro, les preguntaba el tema de la meditación porque lo primero que las personas, muchas personas piensan es poner la mente en blanco. No. Eso es imposible. Realmente la mente no se pone en blanco. Lo que sí podemos lograr es enfocar nuestra mente en algo específico para desenfocarla del conflicto y de la crisis, porque cuando está enfocada en la crisis o en el problema, lo que hace es producir más momentos o más circunstancias de crisis. Un ejemplo típico, se te perdieron las llaves. Ay, eso sí. Y empiezas a buscar y a buscar y a buscar, y te mueves y buscas y otra vez, y nosotras en el bolso, sí. Y desocupamos y volvemos a... Y no sé si les ha pasado que de pronto dicen, justo las encontré, ¿cuándo? No las estaba buscando. Sí. Porque te desenfocas de están perdidas. O lo peor, Diana, estaban ahí al ladito. Siempre claro. Están ahí a la mano, pero uno desesperado y nunca las vio. Exacto. Entonces, la crisis es ese cambio de no encuentro las llaves que... Nos invito a que hagamos una transformación. No estaban donde yo esperaba, entonces hay que buscarlas. Pero para moverme a buscarlas, lo más prudente y lo más efectivo además es poder hacer una pausa para pensar mejor. La meditación realmente es una herramienta casi que podríamos decir de oxigenación de la mente. Genera espacio en la mente para poder pensar y encontrar respuestas o soluciones mucho más fácil. Muy bien, 268-6030. Recuerde que primero debe marcar el 604 para que nos llame, y si tiene alguna pregunta con este tema tan interesante, es el momento de poder hacerlo. Diana, muchas personas dirán, sí, ok, estoy en este momento en un momento de crisis, en un estado de crisis, y meditar, no tengo ni idea cómo hacerlo, porque veo que todo el mundo se pone en flor de loto, pone una colchoneta, pone una vela, pone el incienso y hace como todo un ritual alrededor de eso, que está muy bien, pero si estoy en un momento de crisis y siento esa ansiedad y siento esa amargura y siento como que el cuerpo se me va a salir para otra parte, ¿qué hago? ¿Cómo medito en ese momento? O sea, ¿qué pauta nos puedes dar para meditar? Y si podemos hacer una pequeña actividad acá que nos enseñe a hacerlo para respirar mejor y conectarnos con eso, ¿cuál sería? Bueno, te voy a decir que yo siempre repito la frase que a meditar se aprende o que meditar se practica fuera del Tíbet, porque meditar en el Tíbet es muy fácil. El tema es meditar en medio de la crisis y del conflicto y del tráfico de nuestras ciudades y en medio de la revolución. Meditar en el Tíbet, pues cualquiera. Entonces, justamente la meditación es una herramienta que se practica en la mitad del conflicto. Ahora, hay que desmitificarla de la flor del loto y del silencio y la velita, y si no tengo eso no puedo meditar. Eso no es así. Bueno, esa es mi propuesta, digamos, y de lo que yo practico. Y es, para meditar solo te necesitas a ti. Tú puedes meditar en un bus, tú puedes meditar en este lugar que es hermoso, tú puedes meditar en tu casa, en tu santuario. ¿Qué es lo único que requieres? Algo en lo que enfoques tu mente. ¿Cómo la ralentizas o cómo le haces esa pausa? Tú lo decías, Juan Pablo, y es enfocándome en algo. Les voy a dar 3 opciones para que podamos hacer la práctica, porque además la práctica se debe adaptar a cada persona. No todos meditamos de la misma manera, porque nuestra mente tiene unas preferencias y se logra enfocar en distintas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando dices, mira lo que dijiste, Manu, estoy sintiendo ese conflicto. Entonces, una de las formas es enfocarte, casi que sacar a tu mente
y ponerle ojitos y observar ese lugar de tu cuerpo donde estás sintiendo el conflicto. Esa es una forma de meditar. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que siento? ¿Esto tiene un color, una textura, un aroma, un sabor? ¿Cómo se siente? Y te vas a enfocar casi que en mirar a los ojos a la sensación física que te está generando la crisis. Okay. Cuando haces eso, en lugar de rechazarla, a lo que te resistes persiste. Si en lugar de rechazar y querer que esa sensación se vaya, la atiendes, le das tu atención, entonces esa emoción dice, gracias, me pusiste atención y puedo fluir. Y lo que está haciendo tu mente es enfocarse en esa sensación específica y quita todos los pensamientos de, esto es horrible, no puedo salir de aquí, esto... No, te enfocas en la sensación, esa es una forma de meditar. Segunda forma de meditar, no estás en esa sensación. Estoy dando estas opciones para que las personas que nos están viendo puedan hacer la práctica ahorita. Un minuto con uno de esos enfoques. Entonces, ¿dónde estás teniendo una sensación física de malestar? La segunda es, cierra tus ojos, respira naturalmente y enfoca toda tu atención en sentir los latidos de tu corazón. El foco está en los latidos de tu corazón. Perfecto. Y la tercera opción es, si tienes un elemento, porque es que tú dices, no, yo cierro los ojos y ahí ya no sé meditar, eso, vienen todos los pensamientos, yo prefiero o quisiera encontrar algo con los ojos abiertos. También lo puedes hacer utilizando un elemento, y aquí te voy a decir, ni siquiera una velita, utiliza la palma de tu mano y observa. Enfoca toda tu atención en la palma de la mano. Empiezas a mirar cada una de las líneas que hay, cada una, la textura, el color. Enfocas toda tu atención en la palma de la mano. No necesitas nada para meditar. ¿Quieres? Puedes querer cosas que te acompañen en meditación, claro, velas, inciensos, aromas, lo que tú quieras, pero no necesitas nada. Entonces, ¿qué les parece si hacemos la práctica? Invitamos a los televidentes a que hagamos un minutico, si nos contabilizan, chicos, si nos hacen una señita, nos dice un minutico de meditación. Entonces, un minutico. A ver, pero vamos a hacer algo. Manu, ¿cuál te gustó más? Yo quiero intentar la de la mano. Yo vi a Juan Pablo que quería hacer la misma. No, exacto, porque me pareció muy curioso. O sea, las tengo siempre, o sea, las he tenido durante los 39 años de vida, pero nunca me la había como reparado. Sí había jugado como metiéndome la agujita y sacando el corito, pero cuando tú empezaste a mencionarlo, yo empecé como que, ve, qué montón de rayitas, ve, y mi mano, y empecé como a divagar, mi mano es única, ¿verdad? La huella dactilar y todo eso, entonces también me llama mucho la atención. Wow, vamos con esa. ¿Les parece que vayamos con esa? Sí. A los televidentes tienen tres opciones, un minutico, escucha tu corazón, enfócate en la sensación física que tienes en este momento de malestar porque estás pasando por una crisis, o simplemente utiliza la palma de tu mano para enfocar tu atención. Listos. ¿Nos hacen listo? Seguida, sí. Listo, ya. Muy bien. Perfecto. Si quieres lo dejas así, eso. Un minuto, ¿cómo nos fue? Yo cogí las dos manos. Ajá, ajá. Y empecé, ve, aquí estamos la M de Manuela, que en esta más definida.
me desconecté de absolutamente todo, solamente que dije yo, ya se va cumpliendo con el minuto, ya miré a Yeka y todo, pero estuve concentrada, hasta dije, ve cómo se ven de bonita el color de las uñas de este lado, porque siempre las veo desde este lado. Juan Pablo, ¿cómo te fue? ¿Qué viste? Yo no exagero si les digo que me podría quedar todo el día mirando la mano, porque de repente mi mente empezó como a llevarme a otros estados de mi vida. O sea, ya dejé, al principio empecé a detallar la mano, claro, las rayitas, las huellas, aquí tengo entonces como grasita, otras de la bicicleta, pero de repente la grasita de la bicicleta me llevó a pensar en todo lo que yo he trabajado, mi esfuerzo, la dedicación y el empeño que le pongo a las cosas, y empecé a sentir mucha calma, mucha paz de decir como que sí, se ha trabajado duro, pero yo merezco estas cosas, merezco muchas cosas en mi vida y qué rico poder disfrutarlas y que mis manos sean como las laboriosas. Entonces, no sé, creo que logré hallar como muchas reflexiones de mi vida en tan poquito tiempo y solo mirándome la mano. Y haces lo que pasa con esto es que empiezas, no sé si se dieron cuenta, que la percepción se aumenta. ¡Ay! Yo veía mi mano en algún momento, la vi grandísima, como que no tenía brazo y como que ya la mano era gigante. Sí, entonces la percepción se aumenta y empiezas a darte cuenta, como que la miras así y no te das cuenta, y luego empiezas a ver y ¡ay! Todo lo que hay, todas las pequeñas cosas que hay. Entonces lo que haces con el enfoque justamente es empiezas a conectar con estados de bienestar que luego cuando vuelves a la vida real, a la mente saltarina, ajá, ya has conectado con ese estado de bienestar que te permite ver más posibilidades y encontrar oportunidades en lo que antes veías como una crisis o un conflicto. Entonces, realmente la meditación es mucho más sencilla. Claro, hay escuelas de meditación, puedes aprender y profundizar un montón, y eso es una maravilla cuando tú realmente te metes en esa historia y te vuelves un meditador profesional en una línea específica. No estoy diciendo que no. Lo que te quiero decir es, si no eres de esa rama, porque no todos queremos ser meditadores profesionales, siempre tienes literal a la mano una herramienta de meditación que lo que te permita es conectar contigo, con tu sabiduría, con tu esencia, con el momento presente, para que eso te genere mayor bienestar en cualquiera de los momentos de tu vida. Diana, una consulta, y pues se nos está agotando el tiempo, pero me causa mucha curiosidad porque, bueno, uno lo aplica para uno, pero si veo que una persona cercana a mí está en un momento de crisis, pues uno lo primero que hace, ay no, ya cálmate, pero ¿cómo quieres que me calme? O sea, uno ¿cómo puede hablarle como para que esa persona logre salir de ese momento de crisis? Guapo, te voy a decir una cosa, y es que el mejor apoyo que le puedes prestar a una persona en crisis no es diciéndole nada, es escuchándole. Ah, okay. Y muchas veces, incluso acompañándole en su silencio. Hay personas que en las crisis hacen eso, grito, y no sé qué, y hablo, y me desespero, y hay quienes no puedo decir nada. En este momento en el que estoy en un conflicto horrible, en una crisis, yo no puedo decir nada, pero tu apoyo amoroso es la compañía en silencio. ¿Quieres que te diga algo o quieres que te acompañe en silencio? También pregúntale. Genial. Y esa persona te puede decir, no sé ni siquiera qué quiero que me digas, pero si me acompañas en silencio, estás aquí y me estás apoyando realmente. Simplemente hecho, porque muchas personas dicen como sí, pues está, o te voy a acompañar en silencio, pero quiero que estés acá. Redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo podemos seguir y aprendiendo tantas herramientas como estas? Además, les tengo un regalo genial que lo puse hoy porque venía para este lugar. Sí. Mis redes sociales, @insight_FYD, que es formación y desarrollo humano. Y si entras a mi Instagram y vas al link de la biografía, vas a encontrarte un botón que dice empieza a meditar. Hundes ese botón y te va a llevar a una herramienta de meditación, la más sencilla que conozco, se llama coherencia cardíaca, y es una herramienta que puedes usar 5 minutos. La desarrollé desde la marca y lo hice para las personas que quieren meditar con los ojos cerrados, y hay un sonido, está toda la explicación, hay un sonido, y si no, con los ojos abiertos, y hay una imagen que te va a guiar. 5 minutos encanta, de meditación. Genial. Perfecto, se nos acabó el programa. Se nos así fue. De rápido. Lo bueno no dura. Te voy a enseñar algo. Aquí te ves.
cuando yo diga por Telemedellín, aquí te ves. ¿Listo? Sí. Muy bien, Diana, muchas gracias. Gracias por enseñarnos tanto. Seguiremos conversando porque mucha tela para cortar, como digo yo, aquí en Mi Parque, Tu Casa. Pero a ustedes, televidentes, gracias por conectarse, por estar acá siempre a las 10 de la mañana, bien puntuales. Por supuesto, mañana nos vemos, Juanpa. Así es. Y todo por Telemedellín, aquí te ves. A TV. Sí. Así es.